¿Qué tal, cómo les va? Un nuevo programa de Ayeres Hoy, y el título del programa de hoy es Los sueños de Segismundo. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional: vivir de prestado o vivir del trabajo. Y yendo expresamente al título del programa de hoy, es evidente, señora, señor, que el título hace referencia a la obra ejemplar, inmortal, de don Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. La vida es sueño, en tanto creación literaria de don Pedro Calderón de la Barca, pertenece al género del drama. Y así como para todos los tiempos, los tres poetas absoluta y completamente insuperables griegos son Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres temas del teatro siempre son los mismos: es la tragedia, es la comedia y es el drama. ¿Qué es la tragedia, señora, señor? La tragedia comprende una acción extraordinaria donde intervienen personajes ilustres, y siempre el desenlace en la tragedia, porque en la tragedia se gestan, se cocinan, por así decirlo, vehementes pasiones, vehementes instintos, siempre el desenlace dentro de la tragedia es en calidad de catástrofe. Como es el vocabulario de la tragedia, como es el estilo de la tragedia, el estilo y el vocabulario es sobrio, majestuoso, es noble. ¿Qué es la comedia? La comedia dentro del teatro representa escenas de la vida jocosa del hombre. Se trata de corregir, mediante esta obra teatral llamada comedia, se tratan de corregir defectos de la conducta humana. ¿Pintando qué? Pintando sus extravagancias y sus graves consecuencias. Los personajes que intervienen dentro de la comedia son personajes cotidianos, mujeres y hombres cotidianos de lo común. El idioma es un idioma familiar, pero se excluye todo tipo de vulgaridad, todo tipo de chabacanería. Es un idioma digno. ¿Y qué es el drama? El drama es un género literario intermedio entre la tragedia y la comedia. El drama mezcla ambos géneros, parte de la tragedia y parte de la comedia. Pero el drama, señora, señor, representa de manera perfecta lo que es la esencia, lo que es la existencia del hombre, de la vida humana. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque los temas del drama son el dolor y la felicidad, el terror y la comicidad, la opulencia y la miseria, lo noble y majestuoso y lo vulgar. Y fíjese usted, señora, señor, que del autor dramático el drama existe que tenga una profunda y perfecta armonía de los diferentes personajes que intervienen dentro de lo que es la escena del drama, y además un profundo conocimiento del corazón humano. Esto se exige, insisto, del autor dramático. Armonía de los diferentes personajes que intervienen en la escena del drama y un profundo conocimiento del corazón humano. ¿Cuáles son los temas del drama como género teatral? Los temas son históricos, son temas sociales, son temas religiosos, son temas políticos y también son temas filosóficos. Y recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid allá por el 17 de enero del año 1600. Los jesuitas, que eran los pedagogos, los maestros del Colegio Imperial de Madrid, vieron en don Pedro Calderón de la Barca, a muy temprana edad, que era un genio, que era brillante. Y entonces, cuando Lope de Vega muere en el año 1635, el rey Felipe IV de Habsburgo, rey de España, lo nombra a Calderón de la Barca, poeta oficial de la corte. Sin embargo, allá por el año
1650, don Pedro Calderón de la Barca ingresa a la orden de los terciarios franciscanos, y desde el año 1650 hasta el año 1680, durante 30 años ejerció un perfecto y majestuoso sacerdocio. ¿Cómo es el argumento de la obra inmortal que compartimos hoy? Porque el tema de hoy es los sueños de Segismundo. La vida es sueño, tiene por personaje central, recuerda, señora, señor, lo tiene a Basilio. Basilio, que es el rey de Polonia. El hijo de Basilio es Segismundo, pero Basilio, este rey de Polonia, recibe un horóscopo en el cual le vaticina que su hijo Segismundo, cuando llegue a la mayoría de edad, lo va a humillar. Entonces, ¿qué hace Basilio, rey de Polonia? Lo encarcela en una torre y le nombra un instructor cuyo nombre es Clotaldo. Pero cuando llega su hijo Segismundo, Basilio, desconfía del horóscopo cuando llega a la mayoría de edad, y entonces, ¿qué hace? Decide con Clotaldo llevarlo a la corte, lo narcotizan, lo drogan, y entonces Segismundo se le pasa el efecto de la droga y se despierta en palacio. Se despierta en medio del esplendor, rodeado de lujos, de cortesanos, y entonces no conoce nada, no conoce a nadie. Entonces, cegado por la ira, cegado por el instinto, tira un criado por la ventana, quiere matarlo a Clotaldo, su instructor, y además insulta a su padre. Entonces su padre comprende que el horóscopo se cumple, decide encarcelar nuevamente a su hijo Segismundo en la torre, pero el pueblo de Polonia, como sabe que su heredero es el príncipe Segismundo, porque Basilio quería nombrar a un príncipe extranjero, el pueblo de Polonia libera a Segismundo. Segismundo combate a su padre, lo vence, y después de vencido su padre militarmente, Segismundo reconoce que su padre es el rey, lo acepta como rey. ¿Y qué demuestra Segismundo en esta conducta? Que a futuro va a ser un rey prudente, un rey sabio, un rey justo y un rey equitativo. Y nosotros hemos querido seleccionar hoy para compartir con usted, señora, señor, quizás la escena más deliciosa, la escena más gloriosa que tiene la vida de sueño de don Pedro Calderón de la Barca, que es la escena 19. Seguramente usted, señora, señor, la recuerda mucho mejor que yo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha suerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el reino de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, Los sueños de Segismundo, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ficción, una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y cuando Segismundo despertó en el palacio de su padre Basilio y no conocía nada y no conocía a nadie, cegado por la ira, cegado por los instintos, tiró un criado por la ventana, quiso matar a su instructor Clotaldo e insultó a su padre. Y yo la invito a usted, señora, señor, a que razonemos juntos, porque la actualidad de la República Argentina es una especie de sueño de Segismundo al revés. Porque si bien es cierto que Segismundo estuvo encerrado por su padre Basilio en una torre, prisionero, en una torre vergonzante y vergonzosa, ¿por qué la Argentina es un sueño de Segismundo al revés? Porque la Argentina hace 70 años ocupaba el quinto país del mundo como los países más prósperos y cultos del mundo. Y hoy la Argentina está prisionera de torres vergonzantes y vergonzosas. Léase, la primera torre vergonzante y vergonzosa que tiene prisionera la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional, que no es ahora, es la vez número 29 que recurrimos al Fondo Monetario. No los ciudadanos, sino los ineficientes políticos argentinos que hace 70 años viven de prestado en vez de crear fuentes de trabajo genuinas. ¿Qué se le puede pedir a un usurero o a un prestamista como es el Fondo Monetario Internacional? No conocen la sensibilidad, no conocen la equidad, no conocen el bien común. La culpa no es del prestamista, la culpa es de nuestra clase dirigente política inepta e ineficiente, que hace 70 años vive de prestado en vez de crear fuentes de trabajo genuinas. Segunda torre vergonzante y vergonzosa. La Argentina, hoy en la República no tenemos ferrocarril. No digo el ferrocarril del conurbano bonaerense, el ferrocarril que vaya desde Jujuy a Tierra del Fuego, de Mendoza a Misiones, de norte a sur y de este a oeste, un ferrocarril en pleno funcionamiento. Había dicho el populismo mesiánico kirchnerista y hoy el neoliberalismo suyo, señor presidente Macri, que no hay plata. Constituyan una UTE, una unión transitoria de empresas con un consorcio germano-japonés, y constituyan usufructo de uso, explotación y beneficio para todos los argentinos. Eso abarataría en un 70% el costo del flete en la República Argentina. La tercera torre vergonzante y vergonzosa es que la República Argentina está toda hacinada en Capital Federal y Cono Urbano Bonaerense. Es decir, nosotros hace más de 15 años que proponemos desde este programa federalizar la economía. Léase, en cada provincia constituir 50 firmas de primera marca de industria y producción. Esto permitiría repoblar cada una de las provincias argentinas que están prácticamente vacías, generaría trabajo genuino y le daría poder de consumo a toda la familia de la República Argentina. Otra torre vergonzante y vergonzosa, ¿por qué la República Argentina no tiene flota mercante? ¿Por qué no tenemos industria pesquera cuando la República Argentina tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo oceánico con la riqueza ictícola de plancton y de krill más profunda, más rica del mundo? Se están llevando nuestros peces la flota noruega, la flota china, la flota japonesa, la flota rusa y la flota inglesa. No tenemos industria pesquera, no tenemos marina mercante. Y la otra torre vergonzante y vergonzosa de la cual está prisionera la República Argentina, señora, señor, es su economía, señor presidente, don Mauricio Macri. Una economía
cuasi neoliberal que no para la inflación, una economía neoliberal que tiene los precios de servicios públicos y los combustibles absolutamente impagables e insoportables, un dólar que más allá, más menos, no tiene techo, una pequeña y mediana empresa que agoniza y el argentino no tiene poder de consumo. Pero la torre vergonzante y vergonzosa, más grave aún, es, ¿sabe cuál, señora, señor? Que la oposición política sigue durmiendo la siesta del oso polar. Y voy a hacer nombres concretos, como este programa los viene haciendo. Me voy a referir a usted, señor Sergio Massa, a usted, señor Florencio Randazzo, a usted, señor Juan Manuel Ortubey, a usted, señorita Margarita Stolbizer, y a usted, señor Don Pino Solanas. Los cinco duermen la siesta del oso polar, son los referentes de la posición política, y saben que, así como no aportan ninguna solución política a este gravísimo problema, lo grave es que tenemos la triste certeza que el silencio de cada uno de ustedes los hace ser, en alguna medida, parte del problema. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Señora, señor, se reabre el debate en el Senado sobre el tema de la ley que despenaliza el aborto. Es decir, va a llegar el debate a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, que son los padres de la patria, es la Cámara de la Prudencia, es la Cámara de la Equidad, es la Cámara de la Justicia, es la Cámara de la Experiencia. Yo espero que los señores senadores de la República esta vez tengan un serio asesoramiento científico. La biogenética, la biociencia, la lectura del microscopio nos muestran que cuando se une el gameto femenino, óvulo, con el gameto masculino, espermatozoide, para formar el embrión, porque el embrión es la cualificación biológica de la persona por nacer. Persona por nacer es la cualificación jurídica.
desde que se forma ambos gametos y se forma el embrión hasta el nacimiento, no existe un instante de interrupción de la vida. La ley que despenaliza el aborto es un liso y llano crimen. El aborto es un crimen de la persona por nacer. Y de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, nosotros venimos pidiendo que a nivel municipal, provincial y nacional exista una seria política de estado de prevención de la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas para los chicos de 12 a 25 años. La ingesta de alcohol, droga y pastillas está comprometiendo seriamente no solamente la vida anímica y espiritual de cada uno de estos chicos, sino a futuro la vida completa de la sociedad argentina. Y también de un tiempo a esta parte, hace ya unos cuantos años, porque la Argentina no ha recuperado el respeto por el orden público, el respeto por la ley, no ha recuperado la paciencia, nosotros sugerimos que al nivel del hogar, del colegio, del trabajo, del todos los días, se usen, que utilicemos las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también de un tiempo a esta parte venimos pidiendo a la mujer argentina la palabra inteligente, el consejo inteligente, y hoy más que nunca de un tiempo a esta parte pedimos el corazón de mamá, porque el corazón de mamá es el único corazón que puede llegar a entender desde sus propias entrañas, desde su propia alma, que jamás una madre puede llegar a atentar contra la vida de su hijo. Y la persona por nacer es el vientre, es el hijo que se está gestando en el vientre de la madre. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Quijote es Sancho y cuándo Sancho es Quijote? Porque pareciera que las obras inmortales, el personaje y el autor son la misma y exacta persona. En la pluma inmortal de don José Hernández, el gaucho Martín Fierro, en la primera parte, canto 2, estrofa 4, así habla el gaucho Martín Fierro de lo que era esa Argentina que él conoció. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba los días. Y así como Aristóteles de Macedonia, señora, señor, cuando le preguntaron ¿qué es la esperanza?, respondió, que la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Yo la invito, señora, señor, a que soñemos con los ojos despiertos, que le exijamos al actual gobierno oficial de Cambiemos y a todos los gobiernos de la cualificación política, del partido político que sean, les exijamos políticas de Estado y un modelo económico de producción, de industria, de exportación, de tarifas públicas razonables y de profundo consumo interno para todos y cada uno de los argentinos. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.